¡Mariquita! 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 ¡Ay, qué pasó, don Anacleto! Ve a dar un peso al organillero y compra maní. No nos queda ni un solo peso. Bueno, anda a tus quehaceres entonces. ¡Mariquita! ¡Mariquita! ¡Ay, ahora qué! ¡Ay, asómate a ver quién está golpeando! ¡Ave María! Es un hombre vestido de negro de abajo arriba. ¡Ábrele la puerta! ¡Le abrí! ¡Pregúntale que quién es! Pregunta, don Anacleto, que quién es. Soy el honorable notario de este pueblo. ¡Dice que es el honorable notario de este pueblo! Pregúntale que qué se le ofrece. Pregunta, don Anacleto, que qué se le ofrece. Dile que vengo a darle una buena noticia y una mala noticia. Dice que viene a darle una buena noticia y una mala noticia. Dile que me dé la buena noticia y que se guarde la mala. Dice que le dé la buena noticia, pero que se guarde la mala. Pregúntele si puedo hablar directamente con él. Pregunta si puede hablar directamente con usted. Dile que eres de confianza, que para eso te pago, para que me sirvas. Dice que soy de confianza y que para eso me paga, para que le sirva. Aunque déjeme decirle que ya me debe 33 meses de sueldo y si la cosa sigue así, me voy a retirar en marzo. ¡Calla! Y ven, trae al señor notario. Pase. Ay, estas cosas. Puedes irte, tengo que hablar muy seriamente con el notario. ¡Vete! Ay. Y bien, señor notario, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, pero para respetar el orden de los acontecimientos, tengo que primero darle la mala noticia. Ay, bueno, está bien. Dígala rápidamente, porque me desagradan las malas noticias. El lunes 30 de abril a las 10... el lunes 30 de abril a las 10 horas 30 minutos 5 segundos falleció en la localidad de Ruiz Ruiz, su tío político de usted, ahora de profesión millonario y sin descendientes, de un ataque a la salud del cuerpo humano. Ah, no, sí, claro, sí. Como es entendible, señor. Pero, ¿podría repetirlo un poco más lento? El lunes 30 de abril, a las 10 horas 30 minutos 5 segundos, falleció en la localidad de Ruri Ruri, su tío político de usted, avaro de profesión, millonario y sin descendientes, de un ataque general a la salud del cuerpo humano. Ah, no, sí, en efecto, una muy mala noticia. Que descanse en paz el pobre sujeto y que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Dónde dice que falleció? En la localidad de Ruri Ruri. ¿Ante eso? A 10 kilómetros al norte. ¿De qué? No me informaron. Ah, no, sí, claro. Y dígame, señor notario, ¿cuál es la buena noticia? A ver. Como su tío político, avaro y millonario, no tenía descendientes en línea directa y consanguínea, usted, don Anacleto, resulta ser heredero indirecto y consanguíneo y recibe una bolsa que contiene varios miles de millones de pesos en dinero contante y sonante. Tenga.
Pero ¿cómo? No, esto no, señor, no, señor notario, esto es demasiado para mí. ¡Empleada! ¡Empleada! ¡Ash! Me llamo Mariquita. ¿Qué se ha creído? No soy perro para que me llame de ese modo. ¡Ah! ¡Ave María! ¡Está difunto! ¡No! ¡Solo es un desmayo! ¡Usted lo ha matado con la mala noticia! ¡No! ¡Por el contrario! La mala noticia le cayó muy bien. Fue con la buena con la que... ¡Mariquita! ¡Mariquita, mi bolsa! ¡Mariquita! ¡Soy multimillonario! ¡Somos ricos! ¡Somos ¡Cállense! Yo, habiendo cumplido con mi honorable misión, me retiro. ¡Con permiso! ¡Somos ricos! ¿Te das cuenta, Mariquita? He heredado millones en contante y sonante. Compraremos un auto. No, ¿qué digo? Un tren, un buque, un yate, un castillo, ¡una nación entera! Don Anacleto, pueden oírlo. ¿Y qué importa que oigan? Pues la gente del pueblo se va a enterar y van a venir a pedirle dinero y usted se va a quedar endeudado en un santiamén. Tienes toda la razón, Mariquita. No deben saberlo. No. Nadie debe saberlo. Pero ya lo sabe el notario y se los va a contar a todos. Ay. Debo comprar su silencio. Eso es. Anda a buscarlo. ¡Señor notario! ¡Señor notario! Los buques están pasados de moda. Compraré un yate y un avión a chorro. Uy. Claro que eso debe ser carísimo. No. Creo que me contaré con un buen automóvil. ¿Un Mercedes-Benz? Ah, claro. Aunque un Ford me serviría lo mismo. Lo más conveniente ahora será ir en taxi entonces. Porque, ay, fíjate que me acabo de acordar que los choferes se piden un elevado, al sueldo estos. Claro, pero uno se arruina para cuando va en el taxi, para cuando va todo, no. Yo creo que lo mejor será caminar. Es un buen ejercicio que lo mantiene uno en una buena salud. Ay, pero claro, hay un inconveniente en eso. Las suelas de los zapatos, con lo que caminamos ahora y con lo que los zapateros piden. ¿Por poner media suela? No. Decididamente sí quiero conservar mi dinero. Entonces, lo más conveniente será quedarme aquí, en mi casa, sentadito. Y bueno, para los mandados, pues mando a Mariquita. Ay, a propósito, ¿cuánto tarda esa mujer? ¿Por qué no viene? Ay, debo comprar el silencio de ese notario. Sí, es el único gasto que debo hacer por ahora. No, bueno, no porque uno hereda unos cuantos milloncitos, se debe poner a gastarlo todo, ¿no? Ay. Ya lo encontré. ¡Ah, señor notario! Tengo una proposición que hacerle. Lo escucho. Es impredecible mantener en secreto esto de los milloncitos, por lo que compraré su silencio. Ofrezca. ¿Pide usted? Usted, don Anacleto. Usted, señor notario. Ok. 10,000 pesos. ¿Qué? ¡Ni muerto! 9,999. Eso me parece más sensato aún, pero aún es demasiado. Entonces ofrezca usted... ahora verá... 1,000. No, ¿qué digo? 100. Es decir... ¡Ay, qué estoy! 10 pesos. ¿10 pesos? ¿Eh? ¿Qué quiere que haga yo con 10 miserables pesos? ¿Puede usted comprar 10 cosas de a peso? No hay mercaderías de a peso. Ah, bueno, está bien. 100 pesos y ni una palabra más. De acuerdo, se puso avaro, podrido de avaro. ¿Jura no contar a nadie que soy millonario? Lo juro. ¿Ni a mí mismo?
Ni a usted mismo. ¿Ni a usted mismo? Ni a mí mismo. Trato hecho. Quede usted comprometido por el trato. Ok. ¿Y los billetes? ¿Qué? ¡Iba usted a comprar mi silencio! ¿Sí escuchaste? ¿Yo? ¿Comprar el silencio? ¿Algo tan inútil como el silencio? No se ve, no se toca, no se oye. ¿Por quién me toma? ¡Deme ese dinero! ¿Qué dinero? Soy pobrísimo. ¿Verdad, mariquita? ¿Qué? ¡Es usted multimillonario! ¿Y se queja de pobreza? ¡Es usted multimillonario! ¿Oíste, mariquita? ¡Lo ha dicho a gritos! ¡Juro no decirlo a nadie! ¡Ni siquiera a mí mismo! ¡Devuélvame mi dinero! ¿Qué dinero? ¡Los 100 pesos con que compré su silencio! ¡Iba usted a comprar mi silencio, pero no me dio nada! Lo dije. Y la palabra de un hombre honrado vale como el dinero de un hombre honrado. Y como yo soy un hombre honrado, le exijo que me devuelva mi dinero o lo denuncio. ¿Qué? ¡Tenga! ¡Es un fraude infame! Pero le advierto que esto es un robo. Don Anacleto, eso no está bien. Déjelo, déjelo. Que se pudra con su dinero. Ha obrado en contra de la magia fatal de los millones. Ha de saber usted que su tío sufría de una horrible enfermedad. ¿Qué enfermedad? Por los días tenía sudores fríos y por las noches sudores cálidos. Constantemente lo asediaban terrores matutinos y alucinaciones vespertinas. Tenía miedo de que le pidieran, le hurtaran, le quitaran un solo peso de sus adorados milloncitos. No quería enfermarse para no pagar en un médico. No tenía auto para no gastar en un chofer. Y no caminaba para no gastar la suela de los zapatos. Mariquita, creo que estoy enfermo. ¡Ay, Jesús, voy al médico! No, ¿estás loca? Con lo que piden ahora, piden muy caro. ¿Y usted sabe cómo se llama esa enfermedad? No. Se llama avaricia. Y ahora usted la tiene. ¿O yo? ¿Oíste, mariquita? ¡Frank! Don Anacleto, tire ese dinero antes de que le dé desgracia. ¡No, jamás! ¿Qué te has creído? ¡Mis milloncitos! ¿Oyes? ¡Oigan todos los de este pueblo! ¡Don Anacleto ha heredado millones! ¡Gran cantidad de millones! ¡Oigan todos los de este pueblo! ¡Don Anacleto ha heredado millones! ¡Gran cantidad de millones! ¡De todos tamaños y de todos colores! ¡Infame! ¡Maldito notario! Ahora va, y ahora estos pueblerinos me van a llegar a pedir dinero. Mariquita, diles que eso es mentira, que soy pobrísimo como una rata. Ok, lo voy a hacer, pero primero págueme mis 33 meses de sueldo que me debe por mis abnegados servicios. ¿Qué? Nunca me has pedido ni un solo 5, mariquita. ¿Nunca te pagué? No me pagaba porque era pobre. Y ahora no te pago porque soy rico. ¡Es lo mismo! ¡Avaro! ¡Vete! ¡Le va a pesar! ¡Le va a pesar! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Una boca menos que alimentar! ¡Ay! Y ahora tengo que buscar un remedio para estos pueblerinos que van a pedir dinero. Necesito un consejo. ¡Ah! ¡Juan Malulo! Cierto, es la única persona en el pueblo que da consejos sin pedir dinero. Eso es, lo llamaré. ¿Bueno? ¿Aló? ¿Eres tú, Juan Malulo? Ven, necesito un consejo urgente. ¿Qué es eso? ¡Dime qué necesitas! ¡Hombre, siempre me asustas! ¿En qué vehículo viajas para llegar tan rápido? ¡En el del interés! ¿Qué interés? Me interesa atender rápidamente a mi clientela. ¡Ah, claro! Ya veo.
necesito un consejo. Dime, ¿a quién perjudicaremos del pueblo? Para mí es muy fácil, a fin que yo haré rabiar a todo. No, mira, escucha. Desde hace unas horas, soy... ¡Multimillonario! ¡Pero qué espléndido! Sí, pero no te daré ni un 5, ¿eh? Mucho mejor, así tendrá más dinero ahorrando y será más millonario. ¿Tú me entiendes? Gente. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué más? Un poquito. Ay, bueno. Necesito que me des un consejo gratis para librarme de los pedigüeños. ¿Qué pedigüeño? Los que van a pedirme dinero porque el señor notario ya les ha contado a todos que soy rico. Ah, está bien. Te voy a hacer una nueva magia que acabo de aprender. Es muy novedosa, así que... ¡Jaca la lengua! ¿Está sucia? Silencio, porque voy a empezar a hacer la magia y no me concentro. Bueno, me callo. ¡Que silencio! Porque si no, se te entra de boca mientras habla. Bueno, no hablo. ¡Que te calles! Porque si no, no podré. ¡Qué buen mezcal! Tlacua de la chincuatla. De churpia a la churpia. Eje, eje. Lengua, lengua. Repetirán lo que te diga, Guille. Lo que te oiga, de oiga. De tu daño. ¡Ah! Así que ya está. Así ¿ya? Que. Podrá. ¿Qué va a repetir siempre? Siempre. 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 ¡Ah! ¡Qué idiota! Bueno, ah, me voy, así que. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué magia tan rara! ¿Para qué servirá? ¿Servirá? ¿Servirá? ¡Ay! Sin querer repito lo que yo mismo digo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Golpean! ¡Golpean! ¡Ay! ¡El primer pedigüeño! ¡Don Pedro! ¡Ay! ¡Es un viejo pillo! Vendrá a sacarme mi dinero con un cuento. ¡Ah! Pero eso sí, no le voy a dar ni un quinto. ¡Ni un quinto! Ay, aquí. Buenas tardes, pues. ¡Tarde, pues! ¿Cómo que tarde? Ay, a lo mejor ya se lo pidieron todo. Don Anacleto, pues vení a ver si me saca de un apuro bien grande. ¡Bien grande! ¡Bien grande! ¡Bien grande! Se le pegó el disco al compadre. Oiga, don Anacleto, pues qué lado por repetir. ¿Por repetir? Bueno, si a su gusto, usted es dueño. Como le decía, vine a que me saque de un apuro y cuento. ¡Puro cuento! Oiga, que no es broma. ¡Es broma! Epa, espacio por las piedras. Como le decía, en el pueblo han dicho que usted es muy rico. ¡Muy rico! Y pues la Juana y yo, pues no tenemos para pagar el médico. ¿El médico? Sí, resulta que a la Juana se le enfermó su abuela. ¡Su abuela! Oiga, don Anacleto, no me venga con insultos porque yo ligerito me aburro. ¡Burro! Oiga, don Anacleto, como le decía, le voy a aguantar esto. A la abuela de la Juana le recetaron una pomada de albahaca. ¡Vaca! Oiga, yo le dije que hasta aquí no más aguantaba, pero más no. ¡Asno! Va a ver lo que es bueno, compadre. Verá usted lo que es bueno. Bueno. Le diré a la Juana y esas de armas tomar. Oiga, don Acleto, pues ya pasando del tema, ¿sabía usted que los hombres bondadosos son agradables a Dios? ¡Adiós! ¿Cómo? ¡Me está echando usted a la calle! ¡A la calle! ¿Ve usted lo que es bueno? Bueno. Le voy a decir a la Juana. Ya, vega. ¡Funcionó la magia! ¡La magia! ¡Uy, sí! ¡Ay, ahí viene la Juana! ¡Mujer de don Pedro! ¡Ay, bueno, ya vamos! ¡Ya voy!
¡Aquí está! Se atrevió usted a llamar vaca y burro y otros animales por el estilo a mi marido, en lugar de ayudarlo. De modo que me pedirá perdón en el acto. ¡En el acto! Bueno, hágalo entonces. ¿O quiere que le pegue? ¿Pegue? ¡No, espere! ¡No, espere! ¡Fue culpa de la magia! ¡De la magia! ¡Qué magia! ¡Ay! ¡Quiere que le pegue más! ¿Pegue más? ¡No, espere! ¡No! ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Más! ¡Maldita magia! ¡Más! ¡No! Ay, no. ¿Y esto qué es? ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Es mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Y es suyo! ¿Es suyo? ¡No me diga, compadrito! ¡Y tanto que lo necesitamos! ¿Y me lo regala todo? ¡Todo! ¡Todito! ¡Todito! ¡No, hombre, compadre! ¡Usted es un héroe! ¡Un héroe! ¡Muchas gracias, compadre! ¡Esto tengo que contárselo a Pedro! ¿A Pedro? ¡Pedro! ¡José! ¡Antonio! ¡Vengan todos para contarles la buena noticia! No. ¡Socorro al ladrón! ¡Que me han robado! ¡Ay, no! ¡Mis millones! ¡No! ¡Maldita magia! ¡Maldita magia! ¡Ay, ahora ya vienen mal! Pase. ¡Dígale la verdad! ¡Dígame la verdad, compa! La verdad. Pedro no quiere creerme que usted es tan bueno, que me regaló todo su dinero. ¡Hasta me pedía golpes más! ¡Ah, viejo masoquista nomás! Pedro no quiere creerme que usted me regaló todo su dinero y que hasta me pedía más golpes para expiar sus faltas pasadas. ¿Pasadas? ¡Ah, compadre! ¡Es un milagro, compadre! ¡Es un milagro! ¡Tanto que necesitamos ese dinero! ¡Dinero! ¡Es un milagro! ¡Un milagro! ¡Y el pobrecito ya se ha quedado sin nada! ¡Sin nada! ¡Oiga, compadre! ¡Usted se merece una estatua ahí en la Merita Plaza! ¿En la plaza? ¡Sí! ¡Sí! ¡La vamos a celebrar con banda de música! ¡Así será bien alta! ¿Bien alta? ¡Sí! ¡Bien alta! ¡Bien alta! Oiga, compadre, con el dinero que nos acaba de dar, vamos a pavimentar las calles, vamos a poner luz eléctrica, vamos a poner una escuela, vamos a poner un table. ¿Qué dijiste? Digo que miles de cosas. ¡Miles de cosas! Y la Juana ya ve que es bien chismosa, ¿no? Y ya le fue a contar a todo el pueblo, pues, y todos ya están haciendo colecta para traerle a usted todo lo que necesite. Y así, usted será el alcalde. ¡Alcalde! ¡No, oye! ¡Ya lo están aclamando por la ventana! ¡La ventana! ¡Viva don Anacleto! ¡Viva! ¡Queremos a don Anacleto! ¡Lo queremos! ¡Viva el benefactor del pueblo! ¡Viva! ¿Has escuchado, compadre? ¡Benefactor del pueblo! ¡Soy el hombre más popular de este pueblo! ¡De este pueblo! Y bueno, compadre, nosotros ya nos vamos a hacer una fiesta así en la plaza para que inaugurar la estatua en honor a usted, pues, como benefactor del pueblo. ¡Hasta luego, compadre! ¡Vámonos, Juana, órale! ¡Para el pueblo! ¡Ay! ¿Soy feliz? ¿Soy feliz? Pero, bueno, no tengo ni un centavo. Entonces esta magia ya no la necesito. No la necesito. Llamaré a Juan Malulo. ¿Aló? ¿Sí, Juan Malulo? Ven, la magia ya no la necesito. ¡Oh! Trigoñi, trigofa, de la tlaca, la tlacua, huicolat, la palabaja, ay, sí que, magia, desaparece. Y listo, dime, ¿cómo te fue? ¡Espléndido! Así que no te robaron ni un quinto. No hizo falta, yo se los di todo. ¿Todo? ¿Todo tu dinerito? ¡Todo! me salió, qué rayo,
Me salió al revés la magia. Pero, ¿por qué? ¿Así que regalaste todo? ¡Todo! Ha de haber sido obra de mi enemigo, Juan Bueno. Y bueno, pues, gracias de todos modos. ¿No va a querer una magia para que lo recupere? No hace falta, porque así soy feliz. ¿Seguro? Bueno. Sí. Y ya te puedes retirar porque... ¡Maldita! Don Anacleto, perdón, dejaron la puerta abierta. Vengo a pedirle que me dé mi empleo de vuelta. No le cobraré ni un 5. ¿Me perdona? Tranquila, hija. Te perdono. Anda a la cocina y trabaja. Oiga, allá afuera están haciendo cola. ¿Quién es? El heladero, el barquillero, el organillero. ¿Y qué quieren? Quieren darle gratis de todo y para siempre. ¡Oh, vaya, vaya! Esto se pone cada vez mejor. Bueno, déjame solo que quiero reflexionar. ¿Qué les parece? Todos me aman, me aclaman como benefactor del pueblo, me dan gratis de todo. Y yo que creía que la magia de Juan Malulo era mala, como lo es, era espléndida. ¡Anacleto! ¡Anacletito! ¿Quién eres? ¡Soy yo! ¡Juan Bueno! ¿Dónde estás? ¡A tu lado! ¡No te veo! ¡No puedes verme! ¡Porque soy invisible! Pero está bien, dime en qué dirección ver para ver hacia allá. Da lo mismo, estoy en todas partes. Está bien. Y dime, Juan Bueno, ¿qué te ha parecido la magia de Juan Malulo en... Bueno, la res... Te equivocas. Yo velé para que saliera al revés la magia. No es por eso... Que por la magia es que estás feliz. ¿Cómo? ¿No es la magia de Juan Malulo? No, Anacleto. Además, aprende que la única magia, quien más da, más recibe. El que más da, más recibe. Eso me huele a moraleja. Y es la moraleja de este cuento. Pero, ¿la moraleja no es una frasecita que va al final de los cuentos? Así es, Anacleto. Entonces, ¿se acabó este cuento? Sí, Anacleto, sí. Bueno, ya lo oyeron. Este es el final. Y me alegra porque tengo que comer muchas cosas que me esperan allá afuera. Ah, sí. ¡Mariquita! 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 ¡Ay, don Anacleto! Ven. Vamos a salir a comprar un montón de cosas. Uy. Va. Y recuerden, amigos, el que más da, más recibe. Vengan, helados, mote con huesillos y maní para todos. Uy. Gracias. ¡Bravo, chicos! Gracias. Bueno, vamos a acomodarnos un poquito más, nos juntamos para dar el cierre al programa. Bueno, chicos, los felicito, lo hicieron muy bien, veo que practicaron muy bien sus papeles, que se aprendieron las líneas. Pero antes de cerrar el programa, platíquenme así rápido cada uno de ustedes, ¿cómo se sintieron al realizar este programa? Ah, bueno, yo muy nervioso, muy nervioso porque igual, sí practicamos y eso, pero algunos detalles se nos iban y ahorita presentarlo en la tele, ¿no? Es como totalmente diferente, ¿no? Ensayando en la escuela con su maestra y aquí en vivo es como que ya es el momento, ¿no? Y les ganan los nervios, pero creo que lo hicieron muy bien. ¿Tú cómo te sentiste?
Bueno, yo verdaderamente me sentí bien, me sentí conforme con el trabajo que realizamos tanto mis compañeros como yo. Y creo yo que esta es una experiencia nueva la cual nos va a dejar muchas cosas. Y como dice igual mi compañero Julio, sí hubieron fallas, pero a pesar de eso, es que es muy total la experiencia que uno tiene ya cuando va a presentar en vivo. Ustedes, chicos, ¿qué me pueden platicar acerca de esto que nos presentaron en este momento? ¿Les costó trabajo aprenderse las líneas? ¿Les gustaron los ensayos? Cuéntenme. Pues sí, era padre pues todo ensayar y el creo que es una sensación muy linda el estar aquí en el escenario como transmitiendo todo y también pues es algo muchos nervios, pero claro. Pienso que creo que cada quien hicimos nuestro trabajo bien y dimos lo mejor de nosotros, entonces creo que es lo que más importa, a pesar de que sí hubieron fallas en el intento, pero al menos lo logramos. Bueno, y por último, ¿tú qué nos puedes comentar? Nada, pues que lo hicimos bien y que pues sí. Estamos muy bueno, yo aún sigo muy nervioso, nunca había hecho algo así. Creo que es una oportunidad increíble que no cualquiera la puede tener. Y pues ya, muchas gracias. Yo creo que es algo muy padre. A ver, adelante. Bueno, también creo que no está por demás nombrar a nuestra maestra. Claro, sí, profesora, por favor, háganos el grandísimo favor de pasar aquí con nosotros, nos juntamos un poquito más, chicos, para que pase la profesora. Profesora, felicidades, le agradecemos mucho el empeño y las ganas que usted le pone a este trabajo con los chicos, el prepararlos, el ensayar con ellos, el elegir el guión, y bueno, no solamente se presentaron aquí en el área de TV, sino también presentaron esto en radio, ¿verdad? Así es. Profesora, cuénteme, ¿cómo se sintió de trabajar todo esto con los chicos y ver el resultado que nos presentaron en el programa? Bueno, finalmente pues hemos elaborado este trabajo en 2 semanas. La verdad sí estuvo un poquito difícil porque era tener que también tomar clases. Tuvieron claro. que hacerlo en tipos extras y la verdad había ocasiones en que estaban súper cansados, no daban el 100%. Sinceramente a veces se sentía desesperación porque pensaba que las cosas no quedaban, pero afortunadamente ya quedó el trabajo, yo los veo muy contentos, muy satisfechos. La verdad, siempre buscaron un espacio como este, en la cual tomaron en cuenta su creatividad, su entusiasmo, sus ganas de trabajar. Claro. Entonces, qué bueno que esta vez sí nos dan ese espacio. Estamos, la verdad, yo contenta, yo fascinadísima. Sí. Y ojalá pues nos vuelvan a invitar. No, maestra, al contrario, gracias a ustedes, chicos. Gracias a usted, profesora, de verdad, por esto que nos presentaron. Y bueno, reconocemos su esfuerzo, que a pesar de que es tarea, escuela y muchas cosas, bueno, dedicaron su empeño y su esfuerzo para presentar esto que quedó muy bonito. Y no solamente es cuando nosotros les hagamos la invitación, cuando ustedes quieran presentar algo, maestra, este espacio está abierto para ustedes y para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Recuerden que esto es de GSTV y de GSTV te va aprendiendo, pero claro, antes de despedir el programa, chicos, bueno, vamos a mandar nuestros saludos. Iniciamos de ese lado, compañero, por favor. Nada, pues saludos a mi familia, a mis papás, mi mamá, los quiero mucho a todos, amigos, amigas, y ya nada, y nada, bueno, yo te mandé un saludo en radio, pero te quiero mucho, Jessica, y bye. Pues yo le mando saludos a mis papás y sobre todo a mi hermano que me apoyó muchísimo y a todo el mejor grupo de la Escuela Secundaria Técnica 113 y a toda la escuela en general. Pues yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, a mis 2 primos que andan en hospitales, ya les mandé saludos en radio, Javier, Itzel, los quiero mucho y esta gran oportunidad que tuve era para ustedes, si lo logran ver sería un gusto y pues estar con este grupo de teatro fue algo hermoso. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia, en especial a mi hermana Camila y a la escuela porque nos dieron mucho apoyo. Bueno, yo le quiero mandar saludos más que nada a mis papás, a mi familia, que fueron las primeras personas las cuales estuvieron de acuerdo y todo este tiempo se la pasaron apoyándome. Quiero mandar saludos a mi mejor amiga Dana
a mi amigo Aldair, que es una persona a la cual siempre ha sabido apoyarme y ha sabido valorar todos los esfuerzos que he logrado. Y tanto así como él y como mis familiares, quiero agradecerles al grupo Tercero C, que siempre han sabido confiar en mí y me han dado lo mejor para poder yo destacar. Y de este lado, yo quiero saludar a mis padres, a mi hermana, a mi grupo, Tercero A, y bueno, sobre en especial a mi hermanita Sofía, y también a Kevin Palacios, a Daniela de la Serna y a Naydelin Ramírez, que es mi mejor amiga. Profesora, sus saludos, por favor. Bueno, saludar a mi familia, que es mi sustento moral, saludar a todos los compañeros de la Escuela 113, a nuestro director, y dar gracias por permitirnos venir con nosotros aquí a este lugar, este espacio, y sobre todo darles gracias a mis alumnos, porque la verdad es mucho el empeño, mucho el esfuerzo y las ganas, además sé que es algo que les gusta. O sea, si el arte les gusta, pues que no se quede aquí, que sigue más adelante con ustedes. Gracias. No paren, chicos. Bueno, y estamos cerrando el programa. Les reitero, muchas gracias, felicidades y saludos a toda y cada una de las personas quienes mandaron saludos. Gracias, profesora. Nos vemos el día de mañana con más programación aquí en DGSTV. Y recuerda que DGSTV aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y nos vemos. Adiós. Adiós.